Lo tanto, Canal 6 de Colcable no se hace responsable de tales comentarios. Casa Bella TV. Hola, buenos días. Acá con ustedes cumpliendo esta cita maravillosa en nuestro programa Casa Bella TV con un tema que sé que les va a gustar muchísimo. Vamos a elaborar un lindo cuadro en FOMI. En el fondo ustedes pueden ver los cuadros que nuestra invitada nos trajo el día de hoy. Entonces es para hacer un tríptico. Hoy va a ser el león, para que ustedes estén pendientes. Todas las personas que se comuniquen con nosotros al 329-7889, 329-7889, van a participar por esta linda cajita organizadora. Esta cajita nos va a servir para que nosotros guardemos ahí dulces, también podemos guardar joyas, pues lo que ustedes quieran, ahí lo tenemos. Lo voy a levantar un poquito, miren qué bonito, y acá tenemos la cajita por dentro. Esta cajita está en FOMI, creo que es industrial, entonces ya ahorita la profe nos va a explicar. Es muy bonito, pues, para que ustedes llamen y participen del tema del día de hoy. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer. Bueno, sin más, pues vamos a saludar a nuestra invitada del día de hoy. Vamos a saludar a Lina Rodríguez. Lina, ¿cómo me le va? Hola, Luzmila, ¿cómo estás? Encantada de tenerla acá. Nos trajo cosas muy bonitas que ustedes durante el programa lo van a estar viendo. Lina, estos cuadros, ¿va a dictar seminario? ¿Es clase normal? ¿Cómo maneja ese tema? Voy a dictar seminario. Sí. Son tres cuadros, se puede hacer para niño y se puede hacer para niña. Hoy vamos a hacer los de niño. Listo. Vamos a hacer el león que nos falta ahí. Sí. Y vamos a iniciar. Y es algo, pues no es tan complicado. Tiene su ciencia, pero no es tan... No es nada difícil. No. Tenemos un cuadro de 40 por 40. Sí, en FOMI. En FOMI. Y vamos a sacar 8 tiras de 40, sí, por 2 centímetros y medio. Acá, 40 por 2 centímetros. 2 centímetros y medio y un cuadro de 40 por 40. Vamos a usar hoy... Sí. ¿Pintura? ¿Colpa? No. Esto es un texturizador. Vamos a trabajar con texturizador. Listo. Ustedes ya pueden comenzar a compartir nuestro video con todos sus contactos. Pueden compartir el video del canal 6 de Colcable. Recuerden que estamos en la fanpage de Canal 6 de Colcable. También nos van a ver por Casa Bella TV en la página de Facebook. Ustedes entran, le dan me gusta y ahí van a ver lo que es, pues, el video del día de hoy. Y también vamos a estar por Facebook Live para que ustedes estén pendientes de este paso a paso y de los proyectos tan bonitos del día de hoy. Bueno, profe, tenemos ahí ya las tiritas, el cuadro. Vamos a aplicar en una tirita. Vamos, sí, a colocar acá un papelito porque este material lo que tiene es que mancha mucho. Entonces vamos a usar acá. Cogemos el texturizador y vamos a ser generosos. Nada tacaños hoy. Y vamos a coger y vamos a aplicarlo en forma de moteado. ¿Ponceadito? Ponceadito, sí. Es un poquito difícil acá porque tenemos que darle bien el alto relieve. Sí. Este texturizador, el que venden comercialmente, le pueden aplicar colbón para que dé más consistencia. Yo le aplico colbón. ¿Lo mezcla? Es como ¿qué tan? ¿50-50? Es como 50, ¿o un secretico ahí? Sí, puede ser, o menos colbón, como quieran. Y lo otro es que cuando ya lo van a pintar, le va a dar un brillo muy bonito a la pintura. Entonces... Ahí ya compartimos nuestro video para que ustedes, pues, también lo compartan con todos sus contactos y participen del tema del día de hoy. Les vamos a mostrar uno de los cuadros que nos trajo la profe para que ustedes vean de qué les estamos hablando. Ahí tenemos en la parte de atrás... Tenemos ya un cuadro que tiene, hay un hipopótamo, creo que es. No. Un lagarto. Yo me confundo, sí, siempre con los animalitos. Ahí tenemos dos figuras que ustedes pueden, ahí está, ¿ese quién es? Ese es un lagarto. Un lagarto, bueno, ahí
está el lagarto y enseguida está el mico, que son tres, o sea, es para que ustedes hagan un tríptico y les va a quedar muy bonitos. Ese no era el mico, ya vamos a mostrar el mico para que ustedes pues vean que estos cuadros están preciosos. Pueden aprender con nuestra invitada, ahí está, ahí tenemos el miquito y les habíamos mostrado el lagarto también, pues para que ustedes participen del tema del día de hoy. Cualquier inquietud que tengan, pues se pueden comunicar con nosotros. Bueno, profe, esto lo vamos a hacer con las 8 tiritas que va a sacar, ¿cierto? Vamos a hacerlo con las 8 tiras y lo vamos a hacer con el cuadro. Con el cuadro también. Al cuadro le podemos dar la forma que queramos. Podemos usar un tenedor, podemos usar lo que quiera. Un tenedor queda bonito. Queda bonito, le da la forma que... El texturizado que quiera. O sea, era para explicarles el acá solamente es para explicar. Me gustaría que la cámara lo enfocara. Sí, ya lo vamos a ver ahí. Ahí está. Ahí está, pues, para que ustedes lo vean. Eso es lo que se va a hacer. Si le quieren dar textura, lo pueden hacer con un tenedor, lo pueden hacer con un palo pincho. Bueno, tantas herramientas rústicas que tenemos nosotros para que trabajemos ese tema tan bonito. Uy, acá, este texturizado se demora un día y medio en secar. Perfecto. Entonces, o sea, aquí ya lo tenemos sequito. Sí. Listo, profe. Listo. Acá ya lo tenemos listo. Y vamos a proseguir y lo vamos a pintar con acrílico. En este caso voy a usar amarillo. Perfecto. Depende de los tonos que ustedes vayan a trabajar, pues así mismo lo van a aplicar. Vamos a saludar a Maribel Gutiérrez, dice un saludo grande desde Villavicencio, siempre en sintonía, muy bello todo lo que nos enseña Marisol, un abrazo grande para usted, que creo que usted también ya ganó premio en Villavicencio, entonces felicitaciones y que utilicen todas estas herramientas que normalmente nosotros tenemos para todos ustedes. Bueno, profe, ahí lo aplicamos directamente. Sí, mira Luz, mira lo que le estaba explicando. Cuando le aplicamos colbón, va a quedar brillantico acá, al final. O sea, le da el brillo que le da el brillo. Y va a tener una mejor consistencia, más dureza, vamos a decirlo así. Listo, ahí seguimos con nuestros proyectos del día de hoy. Y vamos a pintarlo con acrílico amarillo. Ahí está utilizando, ¿qué tipo de pincel, profe? Un pincel plano, suave. Cuando ya esté seco, vamos a usar la técnica de brocha seca. Es una técnica muy sencilla y la vez pasada expliqué en la cerámica, ¿sí se acuerda, Luzmila? Sí, señora. Así que hicimos el león, yo expliqué la brocha seca, hoy también la vamos a usar en este... En este proyecto. Un saludo muy grande para La Guardilla, también nos están viendo. Un abrazo para nuestros talleristas, ellos trabajan todo lo que tiene que ver con Navidad, para que ustedes estén pendientes, vayan y visiten el taller, ahí también van a encontrar de todo un poquito. Saludos para Lilia Mari Quintero Mendoza, nos está saludando. Caterina Olaya Doncel, buenos días, reportando sintonía, gracias por estar con nosotros. Más adelante pues vamos a estarles enviando más saludos. Bueno, profe, ¿cuántas capas debemos aplicarle a cada tirita? Dos capas, dejamos secar, aplicamos otra capa. Perfecto. Acá vamos a colocar esto acá por un ladito, que no se vaya a manchar la mesa. Se dañó pues la tablita, profe, se cayó y se nos rompió. Marisol Aranda Rojas, muy lindos los cuadros. Maribel Gutiérrez también nos está saludando. Dicen, hay muchos proyectos bonitos que les vamos a mostrar, entonces quieren que les mostremos los proyectos que vemos en la parte de atrás. Ya les vamos a estar mostrando poco a poco para que ustedes pues se antojen, conozcan muy bien ese tema tan bonito. Ese es el obsequio para uno de nuestros televidentes del día de hoy, que está muy bonita. Estas cajitas, ¿cuántas figuras puede hacer, no? En las cajitas, eso sí, hay cantidad de figuras, todo lo que quiera. Listo. En jirafas, en leones, para niñas, para niños, mariposas. Perfecto, bueno, profe, vamos a dejar ahí un momentico, hacemos una pequeña pausa acá en nuestro programa Casabella TV y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy. Casa Bella TV.
¿Qué tal, amigos del canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. ¡Atención, amiguitos! Ustedes, que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión, Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. Regresa Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí. También tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. ¿Qué tal, amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Bueno, nosotros seguimos aquí trabajando y les vamos a mostrar un cuadro precioso que nos trajo la profe para que ustedes vean que con esta técnica de FOMI ustedes pueden hacer todo, tener toda la creatividad, desarrollarla y vender estos proyectos tan bonitos como este que nos trajo la profe. Profe, ¿por qué no hablamos un poquito ahí de ese tema? Bueno, ese cuadro es texturizado también. Le apliqué varios tonos y las flores y las hojas son termoformadas. Se dicta en seminario también. Pueden comunicarse conmigo en el 312-423-8038, las personas que están interesadas. En FOMI se pueden hacer diferentes cuadros para la sala, para la habitación de los niños, para las niñas. Y proyectos pequeños y proyectos grandes también, que es lo que siempre les decimos también. Acá, que ustedes pueden aprender. El teléfono de la profe, ella es Lina Rodríguez, el número es 312-423-8038, 312-423-8038, para que ustedes vayan y elaboren no solamente este cuadro, sino pueden entrar a la página de Facebook de nuestra invitada, es Academia Manualidades Artes Lina, para que ustedes vean todos los proyectos que ella tiene exhibidos ahí. Vamos a saludar a Lilia Núñez Puma, que nos acaba de escribir. Camilo Escobar Vega dice, qué belleza de proyectos, muy feliz de verlos, los extrañé muchísimo. Nosotros también lo extrañamos mucho, Camilo, acá, porque sabemos que es un fiel televidente nuestro. Un abrazo grande para usted. Rubí Peña, La Guardilla, también nos manda bendiciones, que nos están viendo. Marta Lilia Rivera Oliveros, hermosos los proyectos, felicitaciones. Más adelante
vamos a enviar más saludos. Bueno, profe, aquí la profe lo que está haciendo es difuminar, ¿sí? Voy a hacer un león. Entonces, estoy difuminando las partes amarillas del león y voy a enseñarles a hacer la melena. Perfecto. Que la melena es un poquito complicada. Para difuminar, si no lo saben hacer así como lo estoy haciendo, pueden usar un pincel. Así es fácil, ¿cierto, profe? Porque es con un pedacito de servilleta nomás. No, es un pedacito de tela, sí. Pero pueden usar un pincel, entonces voy a enseñarles de las dos maneras. Es más difícil la que yo estoy usando, ya tengo un poquito de experiencia que con el pincel. Entonces, con el pincel, cogen la pintura. ¿Tiene que ser un pincel liner o cualquier tipo de pincel? Un pincel delgado. Sí. Aplican la pintura por el orillo. Y luego pasamos el... Y la difuminamos con el trapito. Listo, mire que sencillo las dos formas. La profe les enseñó con el pincel y también les está enseñando directamente sobre la tela para no mancharla. Lo que pasa es que si lo aplican directamente como yo lo estoy haciendo, sí, ya tienen que tener experiencia porque pueden manchar la pieza. Entonces, para las que están iniciando hasta ahora o los que están iniciando, es mejor con el pincel. Profe, es bueno cuando no sabemos nada llegar al taller o tenemos que tener idea de algo. A mí me gusta más que no sepan nada. Pues no quiere decir que a las que sepan no las recibo, ¿no? Sino que me gusta enseñarle mis mañas, como les digo a mis estudiantes. Todos tenemos esos secreticos, sí, esas... a mi manera. Manera de hacer eso. Les quiero mostrar aquí a ustedes, estos son recordatorios para que ustedes los tengan, sirve para un cumpleaños de niños, para un baby shower, bueno, hay muchas cosas que ustedes los pueden utilizar. Entonces acá tenemos... Dulceritos. Estos dulceros que ustedes los van a utilizar, les van a colocar ahí los dulcecitos a los niños. Mire qué bonito, este es un elefante. Y acá tenemos... una linda vaquita, mire qué bonito es. Una cebra. Ay, profe, doña Luzmila, su merced está cambiando los una animales. Una cebra, esta es la cebra y este es el elefante, me equivoqué de tesoro, hijo, profe. Ahí los tenemos, pues, para que ustedes vean, son muy bonitos y también los pueden aprender con nuestra invitada. A veces nosotros compramos esto hecho y nos sale más costoso, mientras que si nosotros los aprendemos a elaborar, pues nos va a quedar muy bonito, profe, qué pena con su cebra. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Dios la bendiga, la compra. Estela Villa. Doña Gloria Estela, ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y usted? Bien, aquí aprendiendo todos los días cosas diferentes. Sí, este cuadro está muy bonito, para que vaya a tomar el seminario. Sí, señora. ¿Quiere decirle algo a nuestra invitada? ¿Tiene alguna pregunta que de pronto no se haya hecho? No, todo está bonito, me fascina el fomi, es lo que más me encanta a mí hacer. ¿Sí? ¿Y si ha hecho cositas o no? Sí, señora. Ah, bueno, toca que un día estos venga y las traiga para mirar. Y, así mostrar que sí están aprendiendo ustedes, que sí se están beneficiando. ¿Quiere preguntarle ahora a la profe o decirle algo? Bueno, no, sí, no, todo está bien. La explicación está bien, todo. Muchas gracias. Bueno, pues. Sí, que Dios lo bendiga. Muchas gracias por el programa. Bueno, pues un abrazo y gracias por estar igualmente con nosotros. Más adelante vamos a estar dando los ganadores del día de hoy. Bueno, señora. Entonces, sí, para que ustedes estén pendientes. Quiero también comentarles, hay personas que están compartiendo mucho el video y estamos organizando una ancheta bonita, pues, con varios proyectos de los que las profes nos traen para enviarlo. Entonces, pues, por ahí ya tenemos una persona que va ganando. Ustedes tienen que compartir y compartir este video todos los días, que así mismo, pues, entonces vamos a crecer. Tanto ustedes se van a beneficiar como el canal, y también, pues, van a ver de pronto un espacio más larguito de lo que es el programa de Casabella TV. Así que a compartir el video. Bueno, profe, ahí bueno, ya está difuminando todo, ¿cierto? Sí. Tenemos que contrastar los colores. Sí. Entonces, por ejemplo, el amarillo lo vamos a difuminar con naranja, este piel lo vamos a difuminar con terracota, el naranja con rojo, y a los ojos es un poquito más complicado, ¿no? Casi todo el mundo le cuesta hacer los ojitos. Pero se puede, ahí ensayando se puede ir arreglando. Los ojos tienen una parte que va con terracota, la podemos hacer con pincel o la podemos hacer con el mismo trapito.
según como sientas sus capacidades. ¿Ahí la va a quitar toda, o no, solamente solo la parte de arriba? Perfecto. ¿Sí? La parte de arriba. Entonces vamos a hacerla con el trapito. Todo la vamos. Cuidado que no se contamine, ¿cierto? Sí, señora. Y le queda más bonita con el trapito que con pincel. Con pincel se raya. Perfecto, vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, con Magali Hernández. Doña Magali, ¿cómo me le va? Bien, sí, señora. ¿Sí está trabajando igual con la profe o no? Sí, claro. Ah, bueno, doña Magali, ¿tiene alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Nos quiere decir algo? Pues felicitar a la profesora. Muchas gracias. Y preguntarle si en esto de FOMI se puede hacer en forma de 3D. ¿En 3D sí? Sí, señora. Sí, se puede, sí, sí, señor. Para ir a tomar la clase. Si de pronto, ¿cuál sería la dirección para poder pasar y de pronto tomar ese taller? Ahí aparece el número del teléfono de la profe, ahí está precisamente, dice Lina Rodríguez, 312-423-8038, para que ustedes se comuniquen, participen de estos seminarios, de estas clases, y como dice la profe, se puede en 2D, en 3D, 4D, todo lo que usted quiera hacer, lo puede elaborar. ¿De dónde nos está llamando? ¿De qué parte de Bogotá? De Engativá. De Engativá. Yo vivo en Engativá. ¿A ella vive en Engativá? La llama y ahí cerquita le va a quedar. Ah, sí, mejor. Bueno, pues un abrazo, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, profe, ahí seguimos difuminando estos proyectos para que ustedes vean que ese cuadro nos va a quedar espectacular. Ustedes pueden hacer el tríptico tal como está ahí, no nos falta sino el león que la profe está haciendo el día de hoy. Bueno, acá ya difuminé la parte interna de las orejitas y voy a enseñarles a hacer la melena, que es un poquito más complicada. ¿La melena se saca con molde o simplemente la vamos haciendo, profe? No, vamos a... esta melena ya está el molde. Vamos a hacerle como los cabellos. Para que se vean los pelitos. Para que se vean los pelitos a la melena. Le recogemos esto. Esto no se demora en secar. Desde que uno lo aplique bien, no se demora nada en secar. Al foamy no se le debe aplicar tanta pintura. ¿Por qué, profe? Porque queda manchado, queda pegoste. Ah, o sea, hay que ser una pintura bien difuminada. Bien suave. Lo que nos va a enseñar es para que vean que queden los pelitos del león, que no quede como plano, ¿cierto? Sino sí, que señora. Quede la caída, que tenga movimiento. Al ver nosotros la imagen así de frente, pues lo vamos a ver. Listo, profe. Bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer ahí? Vamos a usar pintura naranja, café, amarillo. Vamos tres. A usar tres. Naranja, café y amarillo. Y vamos a usar este pincel, que es un pincel pelo de gato, o lengua de gato, perdón. Lengua de gato. Listo. Entonces, ese es lo que vamos a usar. Y vamos a empezar con el café oscuro. Profe, aquí le están saludando Artes, está Soraya Patiño, Sofía Marcelo también nos está escribiendo, Nubia Yopasa Reyes dice, profe, si fuera posible saber a qué precio se pueden vender estos dulceros, muchas gracias. Los dulceros que estábamos hablando de los que estábamos hablando de que son, sirven como recordatorios y también como dulceros, profe. Yo los vendo a 5,000 pesos. 5,000 pesos y bien vendidos. Entonces ahí pues para que ustedes... Por mayor, ¿no? Lo tengan presente. Vamos a contestar una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto de hablar? Con una fiel televidora suya, señora Luz, con Katherine. Karen. ¿Cómo me le va? Muy bien, señora Luz. Feliz, feliz porque usted sabe que a mí... Mi tema favorito es el FOMI. Sí, señora. Le gusta muchísimo el FOMI y también puede participar. Recuerde que por ahí tengo una ancheta de Pro Disney que la vamos a entregar en estos días para que se lleven estas herramientas. La idea es que ustedes aprendan a utilizar todas estas herramientas que Pro Disney nos trae con mucho cariño para todos ustedes y las sepan usar, que las profes tienen la facultad de poderles explicar cómo se utilizan todas esas. ¿Le quiere decir algo la profe? Sí, señora Luz, pues referente al tema que está diciendo sobre lo de las termoformas y lo de Pro Disney, pude
comprar unas termoformas de carita y sí. No sé qué, no me gustaría preguntarle a la profe, por más de que caliento el foamy y trato de termoformar las caritas en la parte donde ya es para el pegue, queda eso arrugado, como, o sea, súper arrugado, y trato otra, lo caliento y vuelvo y lo estiro, pero no me da mucho complique poder termoformar. ¿Eso a qué se debe? Bueno, primero porque está cortando muy poquito foamy. Por eso, o sea, lo está dejando muy preciso al molde. El foamy, ahí tenemos que ser un poquito generosas y dejarlo bien amplio. Cuando ya esté caliente, entonces estirar y colocar bien la termoforma. Porque si coloca poquito, por eso es que se arruga. Sí, se arruga. Entonces tiene que, cuando pueda, pase donde la profe o de pronto alguna tallerista que trabaje el foamy que le quede cerca y ellas con mucho gusto les explican. Ay, muchísimas gracias y muchas bendiciones, y también para felicitarlas, que ojalá que hayan tenido un muy lindo día de madre. Sí, señora, muchas gracias. Muchísimas gracias, espero también ustedes las hayan consentido, les hayan dado muchas cosas, pues fue un día pasado mucho por agua, pero ahí nos tocó salir a almorzar, así a mojarnos un poquito, pero salimos a almorzar. Un abrazo grande para usted, para todas las televidentes que nos están viendo, y de verdad que hayan pasado un día muy bonito del Día de las Madres. Que esté muy bien. Gracias, amiga. Bueno, chao. Vamos a hacer una pequeña pausa. La profe se me adelantó aquí un poquito en lo de la melena, pero vamos a dejarla ahí para que ella ahorita nos explique cómo hizo estos pelitos y cuál es el siguiente paso a seguir. Casa Bella TV. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí con las puertas abiertas en su programa familiar Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión Canal 6, aquí Minutico Kiss y Chispín los estamos esperando. ¿Qué tal, amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Regresa Pensamiento Libre. Hola, Caterine, ¿cómo le va? Hola, Alfonso. Bien, gracias. Muy contenta de empezar este nuevo programa que tratará los hechos más importantes de Colombia y el mundo. Este programa de opinión. Lo primero que vamos a hacer es hablar de democracia, Caterine, porque la democracia es la que nos permite pensar, hablar, disentir de las otras personas e incluso de nosotros mismos. Claro que sí. También tendremos análisis político, social y cultural. No se lo pierdan todos los martes y los jueves a partir de las 8 de la mañana. Así que los esperamos en sus hogares. Muy amables, ya volvemos. Casa Bella TV. Bueno,
Nosotros seguimos acá trabajando con la profe. La profe se me adelantó muchísimo porque empezó a correr, entonces yo quiero que ustedes miren, después de esta llamada, la profe nos explique bien qué fue lo que hizo. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, hablan con Marta Pacheco. Doña Marta, ¿cómo me le va? Sí, señora. Bueno, ¿qué tal el tema del día de hoy? ¿Sí trabaja el FOMI o no? No, muy bonito, muy excelente programa. Y para desearles también un feliz Día de la Madre, que Dios bendiga a las manos. Amén. Muchísimas gracias. Lo mismo para usted también. La invito para que vaya donde la profe. Mire que hay muchos profesores que vienen con todo el cariño para que ustedes trabajen, aprendan, vendan eso que se, uno a veces se siente en la casa como si sobrara. Entonces tenemos que sentirnos útiles y ponernos a trabajar todo esto y verá. Entonces, en lugar de a veces ponernos a ver novelas y cosas que no nos sirven, utilicemos el tiempo en cosas muy buenas como esta. ¿Nos quiere decir algo? No, señora, que muy excelente programa. Bueno, un abrazo. ¿De dónde me está llamando? De acá, de Ciudad Bolívar. Listo, un abrazo para todas las personas que nos ven en Ciudad Bolívar, que es una muy gran audiencia la que tenemos allá. Un abrazo, que esté muy bien. Lo mismo, gracias. Bueno, hasta luego. Profe, aquí le están mandando saludos Isidro Parra, un abrazo para don Isidro que está viendo nuestro programa. Soraya Patiño, Pao Luna, Rosario nos dice qué hermoso el trabajo, ¿qué vas a hacer, profe? Ahí le estamos haciendo un león. León. Porque ponte me quedo con la que estamos haciendo un león. Marta Pacheco Sánchez dice muy lindo el programa del día de hoy. Yamilet, Mía San, nos están escribiendo desde Perú también. Un abrazo para todas las personas que nos ven en Perú, los que nos están viendo en Ecuador y en México. Más adelante los saludamos porque se me perdieron acá los saludos. Buenos días, ¿con quién hablamos? Hola, buenos días. Buenos días. ¿Con quién hablamos? Con Lucero Ramírez. Doña Lucero, ¿cómo me le va? Muy bien, gracias. ¿Qué tal el tema del día de hoy? ¿Sí trabaja el FOMI? La verdad no me llama mucho la atención porque me parecía que tenía mucho trabajo, pero estoy viendo ahorita que es supremamente fácil. Sí, muy fácil y muy lucrativo. Mire que de las manualidades, de la que más ganancia nos deja es el FOMI. Porque sí, hay proyectos hermosos, veo también que se pueden hacer proyectos navideños. De todo, ahí les vamos a mostrar para que ustedes vean. Ahí tiene la profe un cuadro navideño muy bonito, entonces anímense, vayan, capacítense, vendan estos proyectos, generen esos ingresos adicionales tan bonitos. Ahí está combinando la profe el FOMI con tela, ¿cierto? Sí, señora. Sí, miren, muy lindo. Una pregunta, yo sé que el FOMI viene en varios calibres, o tengo entendido eso. Sí. Ese proyecto que ella está haciendo ahorita, ¿qué grosor tiene el FOMI? Este tiene 2 milímetros. Este es como el normal. Normalito, ¿cierto? El normal. Usamos siempre. Las cajas sí tienen 4 este milímetros. Este sí está con 4 milímetros. Mire lo grueso de este que ya lo vamos a mostrar acá para que ustedes vean. Este sí es grueso porque como tiene que tener resistencia las cajitas, entonces nos van a servir. Entonces, mire, perfecto. Mil gracias y muchas felicitaciones. Gracias a usted también. Este sí es bastante ancho, por eso nos toca para que tenga la firmeza que necesitamos para hacer las cajas. Tanto esa como esta. Esta también está en FOMI normal. De cuatro. Este es de cuatro. Es un poquito más gruesito. Más gruesito. Pero también, usted mire esa caja tan bonita. Les voy a mostrar para que ustedes la vean. Ahí tiene varias figuritas. En la parte de arriba tiene... como un solecito, profe, una carita muy linda. Es una linda. Flor. Mire qué bonito. Doña Luzmila está cambiando todos los nombres. Ay, no le estoy atinando a uno. Mire qué bonito, pues, esta ¿qué es? Es un portatoalles. El animalito. Esa es una libélula. La libélula, ahí está, pues, para que usted la voy a dejar por acá. Y tenemos un poco de mariposas que les vamos a mostrar. Y mire este zapato tan lindo. La base es 4 milímetros. ¿Este es de 4? De 4 milímetros, para que se pueda sostener. O si no, no nos va a dar la firmeza que nosotros necesitamos. Mire, ahí lo tenemos. Precioso. Ese nada es que envidiarle a unos zapatos de los que compramos por ahí, mire qué bonito. Y esto nos sirve para guardar ahí cositas y también para los muñecos navideños. Ustedes aprenden a hacer esto y pueden hacer esos muñecos grandes navideños que normalmente tienen. Vamos a contestar una llamada, profe, y ya explicamos esa partecita porque nos falta explicar lo de la melena de nuestro león. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, doña Luz, con Lubiola. Lubiola, ¿cómo me le va? Por ahí vi que vinieron a reclamar regalos y yo no estaba, pero vi las fotos. Lubiola, ¿tiene alguna pregunta para nuestra invitada? ¿Le quiere decir algo?
No, señora, que para felicitarla que todo está muy bonito. Ah, muchas gracias. Y a usted también. Ah, bueno, que yo... Muchas gracias por todas sus enseñanzas. Bueno, Nubiola, un abrazo. Ahí nos equivocamos a veces de animalito, pero ahí vamos. Bueno, Nubiola, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, que Dios la bendiga. Bueno, que esté bien, es lo mismo, que esté bien. Bueno, profe, ahora sí vamos a explicar ahora la Ahora sí vamos a explicar ahí la mené. Ahí tenemos, ya la profe le aplicó el café. El café. Entonces, con este pincel es muy fácil. Sí. Porque solamente... Acá en el centro podemos mancharlo porque ahí va la otra carita, o sea, ahí no tiene problema. Entonces colocamos la pintura en el centro y la vamos bajando. La barremos. Recordemos el nombre del pincel, profe. Este es lengua de gato, es un pincel, se llama así. Es un poquito costoso, pero es muy, pero muy chévere útil, para trabajar. Va a servir para muy mucho, útil. Mire qué bonito. Entonces ahí le podemos dar... Si no hacemos esto, nos va a quedar plano el león, ¿cierto? No se nos va a ver. Sí, se puede hacer difuminado solamente en el orillo como hicimos los otros, pero sí. no va a quedar bonito. Karina Cercado Pérez dice, saludos desde Ecuador. ¿Se puede repetir la página? La página de la profe es en Facebook, Academia Manualidades Lina. No, Academia Manualidades de Artes Lina. Así la va a conseguir en Taller de Artes Lina. Y ahí va a encontrar todo. Academia Manualidades Artes de Artes Lina. De Artes Lina, ahí usted va a entrar y van a encontrar todo lo relacionado con lo de la profe. Carmen Noguera dice saludos desde Barranquilla. Marta Pacheco Sánchez dice me gusta mucho el programa. Elsa Yonina también está viendo el programa. Qué bello todo lo de FOMI del día de hoy. Ahí les estamos mostrando poco a poco para que ustedes pues también puedan ver. En la parte de atrás tenemos una princesa y una, esa sí es una vaca, ¿cierto, profe? Esa sí es una vaca, la vamos a ver para que ustedes tengan la oportunidad de ver esos proyectos tan bonitos. Hay muchas cosas que ustedes pueden aprender y la pueden vender muy bien. Ahí tenemos, profe, ¿por qué no hablamos un poquito de esa hermosa vaquita? Esa vaquita sirve para decorar el cuarto de los niños, sirve para los colegios, para los salones. Es una vaca patinadora, es mire. Una vaca con patines. Mire qué bonita. Una vaca muy linda. Es que en FOMI, yo amo el FOMI, señora Luzmila, porque el FOMI se presta para hacer muchas manualidades. Para... Y aparte que nos deja muy buena ganancia. Y nos deja muy buena ganancia. Entonces ahí está. Y ahí hay una muñeca también que quiero que ustedes la vean. Esa muñeca también está preciosa para que la profe nos explique qué técnica le aplicó ahí, cómo la hizo, porque también el cabello se le ve con movimiento. Sí, esa es una muñeca básica, o sea, la técnica es básica. ¿Qué pasa con eso? Lo que pasa es que en la decoración, lo que uno le coloque, los detalles... Es lo que enamora los proyectos. Listo, ahí está esa linda muñeca también para que ustedes la vean y la tengan presente y aprendan. Muchas veces nosotros viendo las personas que ya saben FOMI pueden mirar el proyecto y ellos lo vuelven a hacer. A veces dicen, no, es que me copiaron el proyecto. Cuando uno muestra algo en televisión o en Facebook, está diciendo, hágalo. Sí. Entonces... debemos como tener en cuenta eso, ¿no? Y muchas veces, pues, si es un muñeco especial, sí debemos darle crédito a la persona que lo hizo, porque ellos para sacar estos moldes también sufren mucho. Muchas veces vienen con un proyecto y a los 3-4 días lo tienen ya... Ya clonado. Camilo Escobar Vega dice, espectacular, como siempre, muy buenos días y gracias por vernos. A nuestro amigo que siempre nos escribe desde Bucaramanga, que es el que va ganando en todo lo que tiene que repartir, compartir los videos en el canal. Entonces ustedes también lo pueden alcanzar, ahí todos vamos trabajando y se está organizando una encheta de verdad muy interesante para enviarse. El día menos pensado decimos, ¿este es el ganador o ella es la ganadora? Bueno, profe, mire lo bonito que me gustaría que mostráramos esta partecita, ya está en pantalla. ¿Cómo da el amarillo? La pintura para que no nos tape ahí. El amarillo, ¿cómo le da? Es el que le da la luz, ¿cierto? La luz, le da sí. Por eso lo dejamos de último, el amarillo. Primero aplicó el café. El oscuro, después el naranja. Le di unos toquecitos de terracota. Igual podemos hacer con el cabello de las muñecas, ¿cierto? Igual, si les sí, señor. Movimiento. Mira, qué bonito.
Ustedes se pueden seguir comunicando 329-7889. Internamente les toman los datos. A veces, si no tienen una pregunta, es mejor que se inscriban y participan por los obsequios. Y si tienen la pregunta, pues salen y dicen, necesito tal cosa, y ahí con mucho gusto los están atendiendo. Mire qué bonito que nos está quedando esto, lo que es la melena de nuestro león del día de hoy. Listo. Ahí está, profe. Y acá vamos a hacerle el copetico igual. Estamos... ¿Para darle la luz? Sí, es que este es un león coqueto. ¿Un león qué, profe? Coqueto. Entonces vamos a darle la luz acá. Caterina Olaya Doncel, un saludo para Caterina, que también nos está viendo. Susy Herrera, saludar. Laura Cruz. Jenny Raquel Sánchez, saludos desde San Carlos en Bogotá, bendiciones también para ella que nos mandan. Pao Luna, saludos desde Medellín, es una fiel televidente nuestra que siempre nos escribe de Medellín. Entonces vamos a hacer una pequeña pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con el siguiente paso del día de hoy, lo que es ya ensamblar nuestro muñeco, nuestro cuadro, para que ustedes lo vean terminado. Casa Bella TV. En el 2018 llega a Canal 6 Comunidad al Día, un programa que estará más cerca de las problemáticas de su barrio. Estaremos acompañando sus actividades y conoceremos las problemáticas que tienen en su sector. Denuncia. Respuestas que buscaremos en este nuevo espacio. Comunidad al Día. ¡Atención, amiguitos! Ustedes que son parte fundamental de nuestro programa, queremos invitarte a participar con nosotros. ¡Les esperamos! Usted, amiguito, angelito que sabe cantar, bailar, dibujar, aquí, con las puertas abiertas, en su programa familiar, Minutico Kiss. ¡Los esperamos! Colcable Televisión, Canal 6. Aquí, Minutico Kiss y Chispín, los estamos esperando. ¿Qué tal, amigos del Canal 6 de Colcable? Soy Sigifredo García Sánchez, director comercial de la emisora Vientos Estéreo. Los estoy invitando para la próxima alianza, esta alianza que será con el Canal 6, para todos los televidentes estar en la información de las noticias con Vientos Informativos y Vientos Estéreo. Ahí estaremos con ustedes, los oyentes, y toda la gente que nos escucha a través del Canal 6 de Colcable. Una invitación cordial para que no te lo pierdas. Próximamente las noticias y la información por el Canal 6 con Vientos Estéreo. Estamos con la profe ya, lo que es, vamos a hacer el ensamble en este último segmento para que ustedes vean cómo lo van a hacer. Quiero saludar a Ángela Morariz. Ángela, un abrazo, gracias por estar viéndonos. Lucía Marín dice, muy bello todo. Margarita Sánchez Bustamante nos dice, hola, desde Punta Arenas, Chile. Un abrazo para todas las personas que nos ven en Chile porque nos escriben mucho de este país. Toya Hernández, me encanta el programa de hoy, me llama mucho la atención trabajar con el FOMI, todo está muy hermoso. Gracias por estar pendientes del programa el día de hoy. Jenny Rangel Sánchez dice, ¿me podrían regalar el informe en dónde puedo
conseguir material de FOMI al por mayor, al costo moderado. Dios las bendiga por su información. Nosotros tenemos acá un teléfono. En este teléfono consiguen ustedes el FOMI por, digamos, si ya lo quieren comprar por cantidades. El teléfono es 301-519-1659. 301-519-1659. Ahí van a encontrar ustedes todo lo relacionado con el FOMI, las personas que lo quieran comprar al por mayor, ¿no? Que eso ya es para negocio. Y con las profesoras, pues pueden conseguir el FOMI que necesitan para trabajar, ¿cierto? Pero usted vende también al por mayor, ¿no? No, yo vendo. Listo. Y vendo los proyectos. Y vende los proyectos para que ustedes los elaboren también, para las personas que ya trabajan el FOMI. Explique qué está haciendo ahí, profe. Bueno, acá estoy aplicando brocha seca, como ya habíamos pintado, ya se secó, vamos a aplicar brocha seca, para darle otra tonalidad. Alma Oliva Verona Reddington nos escribe desde el Estado de México. Un abrazo para todas las personas que nos ven en México, que sabemos que son muchísimas. Miselina Run dice, hola, saludo desde Soledad, también nos está mandando un saludo. Maribel Alonso, está hermoso la vaquita, ella sí sabe cuál es la vaquita. Listo, está muy bonito los proyectos que la profe nos trajo el día de hoy. Ahí lo que la profe hizo fue, había aplicado el amarillo, ¿cierto? A los palitos. A los palitos, y apliqué brocha seca nada. Para que nos quede así. Solamente. Aquí acaba ya vemos el león que está listo. Y lo vamos a ensamblar ya. Y tenemos la base que habíamos cortado, que habíamos aplicado el texturizador. Esta y lo pinté. ¿De qué, profe? Foamy. Foamy, y parece que fuera madera. Y con el texturizador queda así. Después de que lo texturizamos, hice lo mismo que hice con la varita. Con la varita. Apliqué azul y le apliqué brocha seca blanca. Mire qué bonito, esa es la base para nuestro proyecto. Las varitas, a cuatro varitas le colocamos una basecita para colocarlo acá, que quede. Podemos mostrar la basecita, es un foamy, un pedacito de foamy. Es un pedacito de foamy gruesito. Sí. Si no es el color que yo necesito, entonces lo pinto, para que me quede el mismo tono de acá. Y ese lo vamos a colocar dos acá. Le dejamos un espacio. Para que se vea como una rejita. Sí. Como una cerca, ¿sí? Y dos acá. O podemos hacerlo al contrario, o sea, lo podemos hacer así también. Como la medida de la misma, bueno, sí. Sí, o sea, no incomoda. Listo. Socorro Ramírez dice, hola, saludos. Alma Olivia Vanessa nos dice, el conejo se ve precioso, todo está divino. El conejo está allá, lo vamos a mostrar, me lo permiten, lo mostramos acá para que ustedes vean ese conejo tan bonito. Siempre en el programa decimos que aprendan de la mano de los mejores. ¿Por qué? Porque nos preocupamos muchísimo porque ustedes trabajen siempre con las mejores talleristas, que les enseñen todos estos secreticos, porque personas que hacen FOMI hay cantidad, pero que trabajen muy bien es un poco difícil. Entonces les vamos, ahí tenemos la conejita, mire qué bonita. Esta es utilitaria también, la voy a mostrar acá para que ustedes vean ahí. ¿Aquí qué podemos guardar? Lápices. Esa es para el tocador. Podemos colocar bonita. Los cepillos, las peinillas. Pero las peinillas, los cepillos le tapan la carita y está hermosa, miren qué bonita. Y los lápices de los ojos, la pestañina. Los bluchones para maquillarnos, sí. Todo esto, listo. Ahí está muy bonita, ahí le complacimos a nuestra televidente que quería ver la conejita. Luz Joanis Arias dice aquí, súper pegadísima, muy lindo el programa del día de hoy. Blanca Doris Montes Naranjo, qué lindo programa, Dios las bendiga. Marisol Aranda Rojas, qué bonito el trabajo de la profe, felicitaciones. Muchas gracias. Saludos desde Quevedo, ahí nos están escribiendo también. Alemania Vera Ubilla Carrillo nos dice saludos desde Quevedo, ahí estamos saludando. Camilo Escobar Vega, divino, usted también es una persona muy linda, Camilo, gracias por estar con nosotros. Más adelante les vamos a leer más, lo voy a dejar por aquí, profe. Listo. Mira. Ahí ya está enmarcando la profe. Si quieren, sí. Vamos a mostrarles estas mariposas.
mire qué bonitas. ¿Estas son aplicaciones, profe? O... Sí, son aplicaciones. Se puede hacer una cenefa, sí, porque son varias mariposas de diferentes modelos. Ahí hay varias, ya las dejo por aquí. Ahí le puede hacer nuestro compañero de pronto un paneíto. Acá hay otra. Mire, aquí tenemos otra mariposita linda para que ustedes vean. Estas mariposas, la diferencia es el maquillaje que usted le desea a tu profe. Sí, señora. Y es la forma también. La forma en que lo vayan a hacer. Profe, mientras usted trabaja, voy a dar las ganadoras de la semana. Vaya a que se nos olvide. Y aquí tenemos Diana Paola Ramírez. Igual todos estos ganadores van a aparecer en la página, en la fanpage del canal 6 de Colcable para que ustedes vean. ¿Se acuerda que vino una profe y nos trajeron un cuellito que dijimos que tan rico para el frío y todo eso? Se lo ganó la señora Paola Ramírez. El profe Jason nos trajo, nos dejó un cuadro muy bonito, no Jason el de acá, no, sino Jason el profesor, nos trajo un cuadro muy bonito. Ese cuadro se lo ganó Dubán Cuellar. Dubán puede pasar a nuestro canal a recoger los obsequios, lo mismo que Paola Ramírez. Los moldes de la conejita, ¿se acuerdan que hicimos una conejita muy bonita en tela? Ahí vienen los moldes, vienen los materiales, y si usted quiere y la persona ganadora quiere ir a que le enseñen a hacer la conejita, también lo puede hacer. La ganadora es María Moncada. Y la ancheta de Pro Disney, recuerda que es una ancheta donde venían todas estas termoformas, se la ganó la señora Omaira Vanegas. Omaira Vanegas se ganó la ancheta de Pro Disney. Entonces los ganadores, Diana Paola Ramírez el cuello, Dubán Cuellar el cuadro que nos trajo Jason, moldes de la conejita, María Moncada y la ancheta de Pro Disney, Omaira Vanegas. El cojín que nos dejaron ayer es para la otra semana. Lo que la profe nos dejó hoy, que es esta cajita, también es para el próximo lunes. No es festivo, ¿no? El próximo lunes sí estamos diciendo los ganadores, porque es que ha habido mucho puente seguido, entonces nos equivocamos ahí un poquito. Y vienen dos en junio, vienen dos seguidos, para que ustedes pues salgan a pasear y nos calentamos un poquito, porque con el frío que está haciendo por aquí sí es como frío. Bueno, profe, ahí ya lo pegamos con silicona. ¿Todo sí, va pegado con silicona caliente? Todo va pegado con silicona y va relleno. Ah, listo. Acá dejé levantado porque quiero rellenar esta parte para que quede levantada. Sí. Y acá por este lado también se rellena para que quede levantado como quedaron aquellos. Y quede como en relieve. Ahí les vamos a mostrar ahorita lo que es el mico y el lagarto que tenemos ahí. Quiero explicarles que no se colocan todas las varitas hasta que no se rellene. Solamente se coloca... Ahí, ese una es acaba. El mico que vemos ahí ya tiene el relleno. Ella tiene relleno. Por eso rellenita. Se ve en relieve. Sí. Y quiero mostrarles cómo queda el león. Ahí tenemos ya el leoncito para que ustedes vean que se hicieron los tres cuadros. Pueden hacer el tríptico si no quieren, sino dos. Para las niñas, ¿qué figuritas hacemos? ¿Muñecas o qué? Para las niñas se pueden hacer las muñecas, se pueden hacer bailarinas, se pueden hacer mariposas, flores. Sí. Como está el cuadro de flores, también se le puede hacer flores y quedan preciosos. Elizabeth García Vargas nos está escribiendo también de Ecuador. Un abrazo para todas ustedes. Mañana vamos a tener muñequería navideña, vamos a hacer unos muñecos muy bonitos para que ustedes estén pendientes. Recuerde que vamos de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana todos los días para que ustedes no se pierdan el programa. Eliana Mayorga dice trabajo muy bonito. Trabaja muy bonito la tallerista. Felicitaciones. Muchas gracias. Gris Fomi dice que hermosos proyectos. Saludos desde Mosquera. Alma Olivia Verona Reyston dice gracias. Lindo como siempre el programa. Bendiciones para todas ustedes. Hermosos proyectos en la página de la tallerista. Me encantan. Ya entraron a la página. Entonces les voy a recordar la página de la profe para que ustedes entren. En Facebook la van a conseguir como Academia de Manualidades de Artes Lina. Academia Manualidades Artes de Artes Lima, para que ustedes, Lina, para que ustedes entren y miren todos estos proyectos tan bonitos. Y el teléfono de nuestra invitada es 312-423-8038 y está por Engativá. En Engativá hay muchos sitios por ahí, muchas personas que pueden ir a ver, aprender de la mano de nuestra invitada. Incluso desde aquí del sur uno puede coger transporte fácil, ¿cierto? Eso es fácil. No hay ningún problema. En el Transmilenio, súper fácil. Y que el Transmilenio lo lleva uno
rápido. No se demora sino una hora. Listo, profe. Ahí tiene que quedar bien sellado todo, profe. Sí, señora. Para que no nos salga el relleno. Para poderlo rellenar. No necesitan comprar relleno del costoso. Les voy a dar un truco. Con las bolsitas plásticas con las que nos dan el mercado, con esas bolsitas podemos rellenar y ayudamos al planeta. ¿La aplicamos o la dejamos así enterita? Yo saco tiras y voy y colocando. Nos estamos ahorrando ahí. Estamos ahorrando. También estamos colaborando con nuestro medio ambiente, que cada día así uno ve es. Se contamina muchísimo más, profe, se nos acabó el tiempo. Me encantó tenerla. Muchas gracias, gracias por invitarme. Porque siempre que viene nos trae cosas muy bonitas y nos deja antojados. Muchas gracias, los espero que me llamen. Sí. Y quien tenga pedidos que no le guste hacer, yo hago por usted. Ay, ya sí, si quieren los cuadros, ella se los hace y ustedes pues los venden también. Profe, muchísimas gracias. Bueno. Con ustedes. Felicitaciones a los ganadores del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Recuerden que vamos todos los días de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana para que no se pierdan nuestro programa con diferentes técnicas todos los días. Que tengan un feliz resto de día y si Dios lo permite, mañana estaré cumpliendo esta cita con todos ustedes. Chao.